Bueno, nos convoca hoy un tema sumamente interesante y sobre el cual siempre nos gusta saber y aprender. Creo que no terminamos nunca de aprender estas cosas y encontramos perlas de información aquí y por allá. A veces encontramos cosas contradictorias, huecos que no podemos terminar de llenar, pero en esa actividad estamos. De paso les comento que estuvimos revisando otra vez estos días la tesis de Walton Brown, aquella tesis de 4 volúmenes que defendió en la Universidad del Sur de California en el año 1953, muchos años, y que es, yo diría, la primera historia académica que tenemos de los países australes de Sudamérica, la región del Río de la Plata. Y la verdad, estamos con ganas de ofrecer la posibilidad de traducirla, que está en inglés hasta ahora, y publicarla. ¿Por qué no? Hay muchísima información que incluso no sabíamos de esto, la verdad. Cosas en relación con misiones, por ejemplo. Estaba descubriendo que en el mismo año que se organiza la iglesia de Posadas y la iglesia de Encarnación, que pensé que eran esas dos, aparece la iglesia de Corpus, organizada en el mismo año. Y nosotros pasábamos de largo, Ricardo, y no teníamos en cuenta. Bonpland también es anterior. Bonpland, San Ignacio tuvo una iglesia, un lugar llamado Santa María, soy de Misiones y no sé dónde queda. Y había una iglesia que llegó a tener 40 y tantos miembros ahí. Mucha información interesante. Hay una opinión de uno de los hermanos de Santa Fe sobre el pastor Westphal, y dice, era un hombre de Dios, con mucha firmeza, mucha convicción, a pesar de los problemas que tuvo con algunos hermanos alemanes de Entre Ríos. Yo pensé que solo lo felicitaban a Westphal, pero parece que... Y algunas cositas hubo en relación a ciertas dificultades para adquirir un verdadero estilo de vida adventista, en relación en la zona de Misiones, con relación con el tabaco. Y acá en esta zona, en relación con el alcohol. Por alguna razón había más gente dando vuelta cuando se organiza la iglesia de Crespo que no estuvo en la lista. Por alguna razón. Y bueno, así como en su momento se enojaban con Fernando Stahl en el altiplano por el tema de mascar coca, y los misioneros estos eran muy, muy estrictos en eso, así como lo fueron con el mate y otras cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, había cosas más serias y bueno, en esa tesis encuentro esos detalles, así que no los tengo. Bueno, hoy nos vamos a Santa Fe con esto y vamos a pensar en estos primeros adventistas prácticamente de Sudamérica, con don Pedro Peverini, don Julio Dupertuis y sus familias y muchos otros parientes y amigos, que de manera interesante no tenían idea de lo que pasaba acá en Crespo, y tampoco, un poquito después, y tampoco entre ellos se conocían. Estaban a pocos kilómetros y no estaba brotando el adventismo y no tenían contacto. Cada uno de ellos pensaba que era el primero. Y yo quedé encantado de esto con la carta que Julio Dupertuis envía a la Asociación General. Y él lo envía en francés porque era el lenguaje que él manejaba. Una carta describiendo lo poquitos que eran esas tres familias, y dice lo que hacían, cómo hacían sus cultos, y me quedé encantado con esa carta. No sé si ustedes la conocen también, es re interesante todo eso. Así que bueno, el tiempo va a ser muy escaso. Néstor, muchas gracias. Buenas tardes. Como dice aquí en la pantalla, nos convoca a la historia de los Peverini y los Dupertuis. Bueno, yo voy a hablar de lo primero, de los Peverini. Hago una primera aclaración. Por décadas hubo una amable controversia cristiana entre los Peverini y los Dupertuis para saber quiénes fueron los primeros. Y si por ahí se me escapa que mi bisabuelo fue el primero, he llegado a la conclusión, y otros también, mi tío Amaro Peverini llega a la misma conclusión, hizo un estudio exhaustivo, que fueron más o menos simultáneos, en el mismo año, y porque por publicaciones en francés nuestras que vinieron de Europa, y sin contacto entre ellos. Los Peverini allá en el norte de Santa Fe, básicamente en Las Garzas,
después se extendió a Villocampo, Las Tocas, Villocampo, y los Pertuises en el centro, más del centro de Santa Fe, en Felicia. De manera que nadie puede saber si fue una semana antes o una semana después, porque esos años, ese año estuvieron recibiendo la revista y aceptaron la fe por la lectura de la revista. Decidí comenzar con lo más antiguo que conozco de la familia Peverini. Lo primero parece no relacionado con el adventismo, pero muy brevemente. Básicamente la historia de Pietro Giovanni Peverini, se llamaba Pedro, Amaro Peverini, que es un estudio muy, muy profundo, le puso los nombres originales en italiano, Pietro Giovanni. Él era hijo de un matrimonio formado por Giovanni Peverini y Ana María Viliborgi. No hace falta decir italianos. Y tenemos la información de dos hijos. De Giovanni Peverini, parece que no eran muy originales en los nombres, que décadas después, un primo mío, Milton Peverini, hijo de Héctor Peverini, que viven en California, descubrió, hizo contacto con una familia Peverini y conversaron, se hicieron, bueno, confraternizaron y conversando, llegaron a descubrir que era el mismo ancestro. Quiere decir que Giovanni Peverini, hijo, fue hacia Norteamérica. Y Pedro Peverini, que ahora lo vamos a llamar así, Pedro Peverini, vino a Sudamérica. Esta buena gente, su origen es en un pueblito del norte de Italia, un pueblito insignificante que se llama Mozio, en la comarca, digamos, la capital, la ciudad más importante de esa comarca, de ese condado, se llama Domodossola. Pero la ciudad importante, bastante cercana, es Torino, o Turín. Y Mozio está casi, pero casi en el límite del rinconcito, así con Suiza. Y allí vivían estos Giovanni y Ana María. Bueno, pero también voy a mencionar, me adelanto, a la esposa de Pedro Peverini, Cecilia Turn, porque ella hace un tiempo me dio este documento precioso del primer encuentro de las familias Turn, con motivo de los 125 años de la colonia Alejandra. Y en esa ocasión se entregó a cada uno de los asistentes esta hoja, y es emocionante ver todos los Turn, después voy a explicar el origen. Y hay uno de ellos, Jean Daniel Turn, casado con Louise Murglia, tuvieron 5 hijos, y la segunda hija es Cecilia, y acá dice que se pasó con un tal Pedro Peverini, Cecilia Turn. Después voy a explicar porque el mismo Amaro, aunque su apellido es Peverini, rinde homenaje a Cecilia, dice que realmente fue la luz del Evangelio en esa familia, y creemos que fue quien llevó a la conversión a su esposo, a Pedro. Y entonces empiezo con la historia ya un poco más organizada. Yo escribí un trabajo el año pasado y voy a ir resumiéndolo. En marzo de 1849 nació Pietro Giovanni en Mozio, un pequeño poblado norte de Italia, como expliqué. Y en abril de 1872, a los 23 años, embarcó en Génova rumbo a Buenos Aires. Era la época de la gran inmigración, comenzó la gran inmigración europea a la Argentina, que en gran medida hizo grande a la Argentina. No vamos a hablar después por qué no es tan grande ahora. Estos inmigrantes venían en un barco que se llamaba el Ottavia Stella, que abordaron también 38 familias de inmigrantes valdenses, de los cuales 11 de esas familias eran de apellido Turn. O sea que los Turn eran valdenses. Y bueno, una bella señorita llamada Cecilia llamó la atención de Pietro. Cecilia había nacido en 1851, en noviembre, en el pueblo de Rorá, en Piamonte italiano. Los valdenses a bordo celebraban los cultos típicamente evangélicos, protestantes, y cantaban los himnos en los cultos. Y quien cantaba y dirigía los himnos con su hermosa voz era esta Cecilia. Así que además de ser bonita, cantaba lindo.
Y llamó la atención del único católico que iba a bordo, Pedro. Ya veremos qué clase de católico era, ¿no? Un joven enérgico y habilidoso, dice él en la historia. El viaje fue largo y azaroso, hay muchas cosas que voy a saltear. Y el primer destino de este contingente de inmigrantes italianos fue Colonia Alejandra, en la provincia de Santa Fe, cerca del río Paraná, a donde arribaron a principios de agosto de 1872. Y allí formalizaron, se pusieron de novio Pedro y Cecilia. Y poco después se unieron en un matrimonio que los unió durante casi 60 años. Y fueron un matrimonio muy enamorado, especialmente Pedro, muy enamorado de su esposa. Poco después de su casamiento, la flamante pareja se trasladó a Esquina, en la provincia de Corrientes, donde Pedro estableció un almacén al estilo de la época, dice. Y en ese lugar nació el primogénito, en 1876, Daniel Juan Peverini, que es mi abuelo. Al cabo de unos 2 años, se trasladaron, indudablemente por influencia de Cecilia, a la colonia valdense, que se llamaba Colonia Valdense del Rosario, en Uruguay. Seguramente por la influencia de Cecilia, siendo que Pedro amaba tanto a su esposa, lo fue acercando a la religión, digamos, evangélica, cuyo protestante, aunque eran valdenses. Allí nació en el Uruguay el segundo hijo, Enrique. En 1881, Pedro y la familia regresan a la colonia Alejandra, donde al año siguiente nació el tercer hijo, a quien llamaron Pedro como su padre. Pero la colonia de Alejandra se sostenía básicamente por la fuente de trabajo de la compañía extranjera. Pero los ataques de los aborígenes, que en muchos casos fueron trágicos, y otros factores llevaron al quebranto de esa compañía. Y era la principal fuente de trabajo. Y esto es interesante. Se cerró la compañía en 1885 y como consecuencia, cientos de colonos abandonaron la colonia de Alejandra y se dispersaron y partieron al norte de Santa Fe. Y así estos, gracias a esa dispersión, fundaron pequeñas poblaciones como Las Garzas, tenemos la importancia que tiene para este relato, El Sombrerito, Las Toscas, Villa Ocampo, Pasaí, gracias a la desgracia que se fundió ahí en la colonia de Alejandra. Y precisamente Pedro Peverini decidió establecer su hogar en un paraje llamado Las Garzas. Y fue uno de los primeros pobladores de esa localidad. Adquirió unas 200 hectáreas, en esa época eran unos pocos pesos fuertes, y edificó una atractiva casa, que era una novedad, después lo vamos a ver en alguna foto, de 2 plantas y un balcón en su frente, o sea, una gran propiedad. Y allí nacieron sus últimos 2 hijos, Luisa y Luis. Luis es el abuelo de Raúl Álvarez, de Raquel Álvarez de Schneider. Bueno, después veremos si tenemos tiempo algo de la descendencia. Casado con la reina de Luis. Un día de 1885, recién instalada la familia Peverini en Las Garzas, recibieron la visita, y acá un dato importantísimo, de Daniel Rostán, que debería considerarse también entre los primeros pioneros de la familia Rostán. Un amigo que había viajado con ellos desde Génova, en Lotavia Stella. Rostán les trajo un periódico valdense, Rostán era valdense, publicado en Torre Periche, uno de cuyos artículos despertó el interés de Pedro y Cecilia, porque este artículo ridiculizaba a la revista de los adventistas de Sandetown. Esta historia es muy conocida. Esta revista, Les Sandetans, se publicaba en francés en Basilea, en Suiza, desde 1876. Y esta publicación hacía objeto de burla, porque la publicación, el artículo adventista de Les Sandetans, se refería a las profecías de la segunda venida y hablaba de la inminente segunda venida de Cristo. Entonces, en ese periódico valdense, se mofaban, en un artículo se mofaban de Daniel Bordeaux, que fue el autor de ese artículo, argumentando que si el fin era tan inminente,
como pretendían crear los adventistas, ¿por qué entonces utilizaban un papel tan bueno para la revista? Si total se iba a quemar. Esto, lejos de ahuyentar, esto impactó al matrimonio Peverini, a tal punto que escribieron a los parientes de Cecilia, a los Turn, en Italia, pidiendo que se comunicaran con los adventistas de Suiza, de Basilea, que les enviaran la revista de Sandtown. Y como resultado, así fue, empezaron a mandarla, la leían ávidamente, y leo textualmente, no mucho tiempo después abrazaron la fe y comenzaron a guardar el sábado, sin haber visto jamás a un adventista. De ese modo tan sencillo se encendió una pequeña luz en el norte santafesino. A partir de entonces, el hogar de los Peverini se convirtió en el lugar de alojamiento habitual de nuestros pioneros, de los abnegados misioneros que aventuraron esa región. Hay historias conmovedoras que escribí en otro trabajo sobre el comienzo de la Iglesia de las Garzas, de Frank Westphal y otros, cómo cruzaban el río, un arroyo los llevó a la corriente, etc. Historias donde uno ve la mano de Dios, ¿no? Bueno, a los misioneros, Pedro, además de darles hospedaje en su casa grande, les proporcionaba caballos y medios de transporte para que pudieran realizar su misión en toda la comarca. Unos años después, en 1893 ya, el valiente colportor Lionel Brooking informó que 10 leguas al norte de Reconquista, en Las Garzas, vivía el hermano Peverini. Escribió Peverini. Muchas de estas informaciones yo las obtuve de la Advent Review Sabbath Herald, que ellos mandaban, los misioneros mandaban a la review noticias, muchas veces con el propósito de conseguir que mandaran donaciones, ¿no? Y entonces iban informando. Claro, aquel entonces. Sí. Y es interesante que los títulos, hoy en día decimos gran campaña en tal lugar, se bautizó en tanto lugar, Dios bendijo, tal. En esa época los títulos eran muy sobrios. Argentina, Argentina, República Argentina, 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 así eran los títulos. En la revista, ¿no? Y allí él publicó, dice que a 10 leguas al norte de Reconquista. Es interesante porque Reconquista está, o sea, Las Garzas está a unos menos de 40 kilómetros de Reconquista. Tal vez en la cabina más sinuosa, porque la legua era 5 kilómetros y medio, una legua española, y así que no eran 55 kilómetros, son menos de 40. Pero comenta Mauro Peverini una historia muy interesante, que lo que él realizó en menos de una hora, llevaba todo un día, y con precauciones, porque a veces atacaban los indígenas, etc. Y ni que hablar si llovía, si había barro. Bueno, vivía el hermano Peverini, dice, que mediante la lectura de Le Saint ha guardado el sábado por 7 u 8 años. Y esto escribió la review. Él era católico romano y no sabía qué era la Biblia. Por eso digo, ¿qué clase de católico, ¿no? Nominal, como es la mayoría de los católicos. No sabía ni lo que era la Biblia. Hasta que conoció a la que sería su esposa, que era valdense. Escribe Brooking. Ellos dedicarían una pieza para un misionero que viniera a esos lugares. Y sigue, tiene un hijo de unos 15 años, se refiere al primogénito, a Daniel, que conoce bien las escrituras y que le gustaría ser colportor. Continúa, están construyendo una escuela, pero aún no saben dónde conseguirán un maestro. Mientras tanto, Cecilia realizaba giras para compartir su fe. En un carro liviano, tirado por un par de caballos, en el cual cargaba un armonio que Pedro había traído de Italia. No tenemos la información, pero no lo trajo cuando vino con el Octavio Stella. De toda la evidencia de que él hizo alguna escapada de Italia y volvió, porque el armonio no estaba en el primer viaje. En 1896, otro gran pionero, John Villiamé, escribe que en Las Garzas hay una familia, escribió, cuya cabeza es un italiano ex católico romano, y la señora es valdense, que han estado guardando el sábado lo mejor que sabían durante varios años. Ellos han hecho un encomiable progreso, dice, porque hace tiempo que él ha descartado el brandy y después el tabaco, y es un hombre muy feliz. Además informa que instruyó a la familia del hermano Peverini en preparación para el bautismo. Y así lo recordó Daniel Peverini, el primogénito de Pedro, mi abuelo, en una nota publicada en 1952, eso sí, en la revista Adventista aquí. Se publicó en 1952.
mandaban noticias, ¿no? Y dice, el título es En el norte de Santa Fe. Y dice, en el año 1896, el pastor Juan, pone Juan, no ya, Williamer, y coincide con lo que se publicó en la review, bautizó 7 personas, a saber, mis padres, mis hermanos y yo. Era 2 de sus hermanos, sabes que hay otros 2 que no serían preferidos. Agrega que desde entonces siempre tuvieron el culto de los sábados. Y 1 o 2 años después inauguraron una escuela sabática compuesta por 10 o 12 miembros. Al año siguiente, el pastor y gran líder Frank Westphal escribe que viajó con los hermanos McCarthy y Brooking a Las Garzas, donde organizaron una iglesia, esto me encantó, de 7 miembros. No, le llamamos congregación, en día no, ni filial, escuela sabática. Bueno, una iglesia de 7 miembros. A su vez, Lionel Brooking añadió que el hermano Peverine tiene un almacén, y aquí todos saben que está cerrado el sábado, que no se vende bebida, significa alcohólica, lo que es algo inusual aquí. De paso, tuvo unas dificultades con el cura, el sacerdote del lugar, entre otras cosas, porque por el tema del alcohol. Bueno. Y al mes siguiente informa que la escuela iniciada aquí está progresando, ya cuenta con 14 alumnos y tiene una buena influencia. Cuando veamos ya de viejo, porque, bueno, Amaro dice que era buen mozo, su abuelo, pero ya de viejo, ahora vamos a ver que el típico gaucho, de gordo, bigotudo, pero uno dice, un hombre rudo de campo, pero tenía un realmente, no porque sea antecesor, tenía una finura, un sentido común, un don de gente extraordinario. Y todos los que lo conocieron dicen que era un hombre realmente amable para tratar. Y entonces cuenta esto, Westphal, que aunque el hermano Peverini, ahora pone bien, fue acusado por el juez de enseñar religión en la escuela, o sea, fundar una escuela de hogar, apenas 14 alumnos. Yo conozco esto porque mucho después, cerca de Bello Campo, en las afueras, en la zona rural, en un lugar que le llamaban Rincón de Amores, ahí se crió mi mamá y todos los Peverini, hijos de Daniel. Y no, son esas cosas que pasan los años y uno ahora dice, no solo que yo aún extraño a mis padres, ¿no? Sino que dice, otra razón para estar triste. Porque cuando uno es chico y joven no hace las preguntas que tiene que hacer. Hay un montón de cosas que yo quisiera saber ahora y que ellos sabían y no les pregunté. Pero contaba de un maestro gringo que vino y se instaló en la estancia de mi abuelo, que era productor agropecuario, y él era el maestro de la escuela de todos los chicos, que eran 11 hijos. Bueno, 9 y las 2 chicas Rostán que quedaron huérfanas, se quedaron con mis abuelos, y el maestro de la comarca, y era un maestro adventista, enseñaba Biblia y todas las materias, ¿no? Y entonces no tenía, tenía una escuela en su hogar con 14 alumnos, y el juez se lo amenazó, porque fue acusado de enseñar religión en la escuela. Entonces dice que después que don Pedro le explicó que no dictaban la clase de religión a los de afuera, son los de afuera, y los de adentro son los adventistas, no son los de afuera, dice que el juez retiró sus amenazas y se volvió muy amigable con Peverín. En 1898 la iglesia de Las Garzas ya tenía 10 miembros y el misionero John McCarthy, mediante una serie de reuniones, logró que se añadieran nuevas almas. El pastor Westphal informa en 1899, 3 años después, que celebró en Las Garzas una reunión general. En esa época llamaban, era como un mini congreso, se les llamaba reunión general. En nuestra carpa, dice, de 40 pies, en el hogar del hermano Peverina, casi nunca acertaban, con la asistencia de unos 45 hermanos, que representaban a 5 congregaciones, se bautizaron 4 personas, y 5 o 6 decidieron entrar en la obra del corporataje. A mí me llama, y me emociona, me llama la atención y me emociona, como en esa época es como que se alegraban por cada alma. 1, 4, 5, era para ellos la gloria. Hoy si uno no informa decenas parece que fracasó. Qué bien, ¿no? Cómo amaban cada rescatar cada tizón del fuego. 45 hermanos.
se vacunaron 4, 5, 6 decidieron entrar al corportaje. En ese año 1899, fue muy significativo. La localidad santafesina de Las Tunas vio el humilde comienzo de la escuela de Las Tunas, que llegaría a ser el Colegio Adventista del Plata, nuestra universidad. Y entre los alumnos del primer año de clases, esto lo saqué del libro de Egil Benzer, El Poder de la Esperanza, entre el primer año de clases en Las Tunas, que primero eran 6 o 7, después unos pocos más, mayormente enseñaban el corportaje, ¿no? Bueno, estuvieron Daniel y Luisa. Después voy a explicar cómo Pedro Peverini y su esposa Cecilia Tur tuvieron 5 hijos, 4 varones, pero la cuarta, la cuarta criatura fue la única hija, Luisa, y hijo del matrimonio Peverini. Cuando en julio de ese año se decidió el traslado del colegio a Camarero, así se llama esto, Pedro Peverini, que era un buen albañil, fue con su peón de apellido Martínez. Esto lo saqué del libro de Héctor Peverini, En las huellas de la providencia. Interesante que no sabe el nombre, no sabemos el nombre, el apellido Martínez. Y construyó gratuitamente Pedro Peverini el primer edificio, donde ahora hay una maqueta conmemorativa. Ese primer edificio, la maqueta está al lado del templo blanco, que antes era el templo, ahora Salón de los Pioneros. Está entre el templo y el estacionamiento de la torre, esa maqueta con caderita. Ahí fue el primer edificio que era todo, ¿eh? Vivienda de town, cocina, aulas de internado, era todo. Bueno, trabajó durante 2 meses Pedro Peverini con su peón, sin cobrar nada, él pagó al peón, hasta que tuvo que dejar, interesante, esto creo que lo cuenta Egil Benzer, tuvo que dejar, dice, porque contrajo sarampión. El profesor Walton John informó a fines de 1912, en los actos de cierre del 13º año escolar del River Plate Academy, que contó con la presencia del pastor Frank Westphal, a quien el director, el pastor Walton John, lo llamó el padre del colegio, y dice, y la presencia del hermano Peverini, Pedro Peverini, del Chaco, que construyó el primer edificio. En 1908, después de vivir 23 años en Las Garzas, vendió su propiedad a un tal Francisco Cereijo y se mudó a Las Toscas. Sin duda porque la mayoría de sus hijos se habían afincado en Las Toscas, en esa zona. Allí adquirió un excelente terreno y construyó una amplia vivienda, además de un salón de venta para su nuevo y exitoso emprendimiento, un almacén de ramos generales. Fue albañil, fue constructor Pedro Peverini, pero también fue buen comerciante. Y prosperaba, notablemente Dios lo prosperaba. Con el paso de los años fue delegando la dirección del comercio en Luis, su hijo menor, ¿sí?, que es el abuelo de, como dije, Raúl Álvarez. La casa del abuelo tenía una espaciosa sala dedicada a reuniones sabáticas y tenía un piano con el cual la hija Luisa ejecutaba las alabanzas y cantaba siempre aún de abuela ya, cantaba, dirigía los himnos con su dulce voz Cecilia. El himno preferido de Pedro era Sangró mi soberano Dios. Finalmente en 1930, a los 81 años de edad, Pedro se trasladó a Villa Ángela, Chaco, para vivir, llevó por supuesto a Cecilia, que ya estaba enferma, vivir en la casa de su hijo Daniel, del primogénito. ¿Por qué? Porque Daniel también había prosperado en Villa Ángela, era productor agropecuario, tenía una casa amplia para que los cuide, y ya notaba que eran los últimos días de Cecilia. En 1933, el pastor Nelson Town, los que vinimos a la conferencia anterior, recordamos que él estuvo acá, fundó el colegio y todo esto, y después fue a Estados Unidos, y después volvió en la década del 30. Y en ese momento escribió que tuve el privilegio de pasar varios días visitando a la familia Peverini del Chaco. Pedro Peverini y su familia aceptaron la verdad hace más de 40 años, antes que algún obrero adventista el séptimo día ya venía a Sudamérica. La señora Peverini falleció hace unos meses, pero fue un placer encontrarme con el hermano Peverini, que ahora tiene 83 años. Vive con su hijo mayor, Daniel, un verdadero pilar en la iglesia. Esto lo escribió Nelson Town en
un artículo titulado Una visita al Gran Chaco, Santa Fe era el Gran Chaco, el South American Bulletin. La muerte de su amada Cecilia afectó tanto a Pedro que su salud fue declinando al punto de tener que guardar cama. Y un día de 1933, desde su lecho, se despidió uno por uno de sus amados con palabras de amor y esperanza. Cuenta Amaro, que era niño, como llamó a uno por uno, les daba un caramelo que tenía alguna cosa y le daba una bendición bíblica, como Jacob a sus hijos, así, qué emocionante. Y descansó en la fe del Señor. Así recordó ese momento uno de sus nietos, Amaro Peverini. Me asombra su ternura. Pedro Giovanni Peverini descansa. Aguarda el día señalado para el gran encuentro. En su casa el Señor encendió la primera antorcha del adventismo en Sudamérica. Una de las primeras. Junto con los de Pertuis. Y otro nieto, el pastor Héctor Peverini, escribió que decenas de descendientes de un albañil italiano que había echado raíces en el suelo americano, militar o militas en las filas de la iglesia adventista el séptimo día, como enfermeros, maestros, profesores, escritores o ministros de la iglesia. Como tengo 5 minutos, eso incluye la fotografía. Bueno, toma 2 minutos solamente. No sé si vamos a tener oportunidad de ver del árbol genealógico, y después quiero decir algo muy, muy emocionante para mí. Lo voy a decir, en el año 2012, Amaro Peverini, que viene de la línea de Luis Peverini, el último, el quinto, ya jubilado, y decidió ir a toda esa zona a recorrer y ver la casa que construyó el abuelo Pedro Peverini en Las Garzas. Yo no recuerdo bien, pero fue la década del 80. Mi tío Héctor Peverini me pidió que yo manejara. Vamos a hacer una escapada, sobrino. Nos queríamos mucho y me alegro, porque fuimos hasta allá, ubicamos y estaba la casa. Grande, con balcón, todo lo que nos recibió muy amablemente. Entramos, era espaciosa, una escalera llevaba arriba al segundo planta donde eran los dormitorios. Lo que construyó el abuelo, algo impresionante para la época. Y cuánto me alegro por lo siguiente, cuando fue Amaro Peverini, bueno, cuenta todas las, como preguntó en el vecindario, en el otro, cuando vi un cartel Las Garzas se emocionó, otro que decía Lanteri, que era el nombre de la antigua estación de ferrocarril que ya no existía, hasta que llegó, dice, buscaba y buscaba, debe ser aquí, no veía nada más que campo y unos árboles. Y entró a una casa humilde, al borde del camino, y una señora amable, cuando explicó lo que buscaba, muy amable, le dijo, ah no, hace poco fue demolida. Y señaló el lugar con la mano. Dice, miré y solo quedaba la arboleda, algunos de esos árboles los había plantado el abuelo Pedro. Y tal tristeza, aunque dice, quiso disimular, pero tan tristeza en su rostro, que la señora se conmovió. Lo leí muchas veces, pero me emociona. Y le dijo con dulzura, es una pena, don. Dicen que en ese lugar había habido algo así como una iglesia. El fervor de los pioneros, hermanos. Bueno, unas poquitas palabras para ubicar nomás. Daniel Peverini se casó con Amalia Massa, tuvieron 9 hijos. Después vamos a ver las fotos. 2 murieron trágicamente y quedaron las 5 hijas y los hijos Héctor, que fue el más conocido. Fue pastor de iglesia, director del colegio, presidente de la Unión y los últimos 10 años en la división como secretario asociado. Y bueno, Abel, el otro hijo. Y después Esther de Alberro, Celia de Ampuero, del doctor Ampuero, Angélica de Hammerly Dupuy, que fue un gran historiador y arqueólogo y profesor de teología, y Otilia Peverini de Ampuero, que fue jefa de enfermeras en el sanatorio. Después Enrique Peverini, casi todos sus hijos, 6, quedaron en el norte de Santa Fe, la zona de Villocampo, etc. Pedro Peverini, de la que tenemos mínima información, el tercero, se casó con una tal Teresa Ittig, interesante que aparece también aquí, y no tiene descendencia, no tuvo, esto sí pregunté mucho en la familia, por eso una foto que por ahí dice que era Daniel, Pedro, Luisa y Luis, yo creo que no era Pedro, tenía que haber sido Luis. Luisa Peverini casada con Emilio Riner, y entonces estos Riner tuvieron 2, 4, 6, 8, 11 hijos, entre ellos, por ejemplo, Rogelio, que es padre de Graciela de Mato, de Roberto Mato,
de Dora, de esposa de Gabriel Chay, estos son más conocidos en el adultismo. Y entonces Luis Peverini, padre de Amaro, de Lilio y de cuatro mujeres, una de las cuales Irma, se casó con un tal Senecio Álvarez, y los hijos conocemos a Osvaldo, que es pastor, y Raúl fue educador toda la vida, profesor y maestro, Raquel y Hugo, que fue director del banco, ¿sí? Hugo Álvarez, y Alicia, que trabajó hasta jubilarse como secretaria en la Asociación de Banco. Esto es un vistazo respecto a la descendencia. Bueno, alguna cosita más que tal vez al pasar las fotos podemos mencionar. Gracias. Es la idea de la rama genealógica. Ah, sí. Bueno, aquí ya lo expliqué, ¿eh? Ya lo expliqué. Bueno, vamos a avanzar. Aquí está Pedro y Cecilia. No sé, en la historia dice que era muy bonita, pero las fotos no favorecen la vida. Bueno, si eran bien rollizas, eso era señal de belleza, ¿no? Esta es la casa, que para la época, y en medio de la nada, después se formó una pequeña, pero las garzas no prosperan como población. Aquí ya vemos, como yo digo, de viejo, ¿no? Don Pedro y Cecilia. Entonces esto es lo que yo tengo mi discrepancia, porque el Ariel, estoy seguro que este es Luisa, los abuelos, mis abuelos míos, y el de medio yo creo que es, y que no es el Pedro sino el mío. Pero no lo puedo afirmar. Y acá, saben que no tengo idea de cuál es esa casa. Porque no es la de las Toscas, que obtuvieron una hermosa casa, de aquí, ahora está muy bien ubicada, ni es la de que vimos de las Garzas. Dice, en la casa, y ahí están los mismos cuatro, y los compadres. Ah, perdón. Estos son mis abuelos. Daniel Peverini y Amalia Massa con los recetas de Peverini. Están los mismos más jóvenes. Y entonces acá está lo que les mencioné, ¿verdad? Permiso. Esta servida de Ramos, de mamá Esther, de Alberto, de Pastoreto de Peverini, Angélica, casada con Hamlet de Buy, y Celia, casada con un médico, también Ampuero. Y el esposo Ampuero, eran dos hermanas casadas con dos hermanos. El esposo, Víctor Ampuero Mata, fue profesor de teología, muy, muy erudito, y de jubilado hizo una obra monumental que creo que lo llevó más tempranamente a la tumba. Tradujo el comentario bíblico adventista. Son siete tomos. Bueno, en una le ayudó Nancy Weber de Bimaester, pero tremenda trabajo. Abel Peverini, que vivió siempre en el norte de Santa Fe y en el Chaco, Villa Ángela, y fue productor, y acá los abuelos, ¿no? Y acá una, bueno, no voy a dedicar el tiempo más grande. Esta es una Berizo Massa. Y esta es Nora, y de Ampuero, hija de Celia, Esther Peverini, hija de Abel, y así tendría que seguir. No, sí, esta es Elvira, y acá está Nora. Y bueno, y mi mamá, y ahí, creo que ella es Raquel, Raquel Álvarez, de Schneider. Daniel Hammer Dupuy, mi papá Samuel Alberto Víctor Ampuero Mata, este es el esposo de Nora Ampuero. Falconía, el hijo enseña aquí. Estos son Luis Peverini y la esposa, el abuelo de Raúl, ya viejito, ¿no? Y sobre todo él, era bastante mayor. Y acá están los hijos de la familia Peverini. Entonces acá está Amaro y Dilio y las cuatro mujeres. Esta Irma es la madre de Raúl y de Raquel. Acá se ve. Porque se la aprendió, es emocionante el encuentro, va y se encuentra una familia de apellido Durán y dice, estaba buscando a mi hijo Peverini, ah, dice, lo atendió el señor, dice, mi esposa, el abuelo de mi esposa, don Fernando Cereijo, le compró a Peverini acá. Y por eso, no nos asustemos, aquí dice más, no hay más. Ah, no hay más. Y por suerte, porque en otra aparece ahí bar y almacén y bar, pero ese no era mi bisabuelo.